Uy, Candela Voces, uniendo voces para Honduras. Andrés Celis es representante de ACNUR en Honduras. Sobre estas movilizaciones de la ciudadanía de manera forzada, se dan muchos, con eso el tercer país seguro y todo eso. ¿Cuál es el punto de vista de Andrés Celis como representante de ACNUR? Bueno, hoy estamos concentrados en una actividad específica y es el lanzamiento de una campaña que hemos denominado 247 mil razones. Esto tiene que ver con todo lo que usted ha señalado. 247 mil razones, porque hay 247 mil personas que entre el 2004 y el 2018 se han desplazado en Honduras, internamente como consecuencia de la violencia. Y estamos en este momento haciendo una campaña con la Comisión Interinstitucional de Protección a las Personas Desplazadas, que incluye a la Secretaría de Derechos Humanos, a organismos como el Comité Internacional de la Cruz Roja, a la ACNUR, a organismos de sociedad civil, en la sensibilidad frente a los diputados del Congreso, porque el 27 de marzo se presentó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso la propuesta que la Comisión Interinstitucional había trabajado en materia del proyecto de ley de prevención, asistencia y protección de las personas desplazadas internamente. Cuando hablamos de 247 mil razones, estamos invitando a pensar en cada una de esas personas en el momento de hacer el debate en el marco del Congreso. Es importante que un país debata cómo proteger, cómo prevenir la ocurrencia de estos hechos y sobre todo cómo buscarle solución a ellos. Nuestra prioridad es la situación interna, es cómo proteger hondureños en Honduras. ¿Solo en Honduras 247 mil familias? 247 mil personas que entre el 2004 y el 2018 se vieron forzadas a desplazarse. Ese es el resultado de la caracterización. ¿Qué tipo de violencia es la que se denuncia? No, fundamentalmente estamos hablando que la causa está vinculada con amenazas que reciben estas personas por parte fundamentalmente, principalmente, de crimen organizado, maras, pandillas. Más del 50% de los casos están asociados a la presión que ejercen maras y pandillas. ¿Y en cuanto a persecución o amenazas del tipo político? Es muy poco lo que en materia de desplazamiento interno forzado se identifica dentro de los ejercicios de caracterización. Seguramente, como en todos los casos, pues todo se mezcla en ello. Pero es menor el porcentaje en el cual se atribuye a alguna responsabilidad estatal. Entonces, lo que está buscando es que haya un conocimiento más a profundidad y una mayor sensibilización por parte de diputados cuando inicie el proceso de debate de este marco legal que se está proponiendo. El marco legal es una necesidad para clarificar derechos, para clarificar competencias de las instituciones, para asegurar recursos que puedan atender a estas personas. Andrés, hay dos figuras diferentes, el asilo es uno y el refugiado es otro. En esto del tercer país seguro, ¿cuál es el criterio de ACNUR si Honduras le da por recibir a unos haitianos, cubanos, otros que están en solicitud de asilo que les rechaza y el presidente de los Estados Unidos quieren que se vengan a estos países? Miren, lo primero es diferenciar el concepto de migrante de refugiado. O sea, creo que hay unas medidas que se están tomando en materia migratoria que termina afectando precisamente a las personas que están buscando protección. Los refugiados son personas que han salido de sus países porque hay razones que las mueven a eso en términos de sus derechos, sus libertades. Hay motivos de persecución, hay situaciones de violencia, violaciones de derechos humanos. El contenido de la convención habla de persecución asociada a nacionalidad, a tu raza. Y eso, confundirlo con desplazamiento, con migración, termina generando un impacto no deseado. Lo importante es que existan mecanismos de protección para todas esas personas. Si nosotros aquí en Honduras estamos enfrentando una situación de necesidad de protección frente a nacionales nicaragüenses, estaremos buscando que sean atendidos, que sean protegidos, que accedan al procedimiento en Honduras. No conocemos el nivel de avance de lo que pueda ser un acuerdo entre el gobierno hondureño y el de los Estados Unidos. Cuando conozcamos, tengamos más información sobre ello, podríamos referirnos en términos qué impacto puede tener, cuál es la posición. Lo importante es que las personas que han salido de su país por razones asociadas a la Convención del 51 sobre el Estatuto de Refugiados cuenten con un mecanismo de protección y la posibilidad de
ser reconocidos como refugiados. Andrés Celis de ACNUR, representante de ACNUR en Honduras, sé que te reporte para Radio Cadena Voces, uniendo voces para Honduras.